Non, c'est une petite déception parce que queremos ganar este partido, un partido organizado par Sport Mundi et pour una buena cosa, pour la Banco de Alimento. Et bon, una pena pour la defensa también, porque concedimos solo una ocasión en la portería. Bon, estoy satisfecho sobre todo de la primer tiempo, con mucho ritmo, con muchas ocasiones. Y pienso que durante la segundo tiempo hemos tenido menos calidad con el balón. Et la seconde tempo a sido muy equilibrado para mí. Sí, pienso que mejora un poco nuestro nivel. Es verdad que contra el Olympique de Lyon tenemos la capacidad de ganar, aquí de no perder. Hemos hecho dos regalos contra el partido de Olympico. Contre Girondins, está bien. Hemos mejorado la calidad técnica por no perder el balón en la zona muy, muy peligrosa. Es verdad, es un poco una pena porque pienso que, como la primer tiempo, mejoramos poco a poco nuestro nivel. Pero es importante de no hacer grandes errores en defensa. Sí, bueno, hay que quedarse con lo positivo, ¿no? Creo que el equipo ha hecho muy buena primera parte, en la que creo que ha merecido irse por delante en el marcador al descanso, no ha podido ser, y luego en la segunda creo que ha habido mucha más igualdad y una pena ese gol que hemos encajado, porque a pesar de que ellos han tenido quizás más posesión y más llegada, pues tampoco habían hecho ocasiones demasiado claras. Sí, creo que como tú bien has dicho, hay muchos jugadores de diferentes características, capaces de combinar, de jugar bien al fútbol y bueno, esperemos que durante la liga pues podamos dar alegrías y podamos ser un equipo competitivo. No, siempre fastidia perder y bueno, este partido pues tenía un motivo especial porque era solidario y era algo bonito, nos hubiese gustado ganarlo, pero no ha podido ser, pero evidentemente pues duele menos perder en un amistoso que en un partido de liga.